Jime. Bueno, Agus, te veo media... sensible, ¿no? Sí, te veo como sensible, como que hay que ponerle actitud. No, olvídate. Viene otro plato, olvídate. Creo que tomaste buenas decisiones en los rellenos. Lo que pasa es que a veces uno tiene que empezar a pensar en el después, en cómo voy a servir eso. Me encanta la pasta de atún, me encanta la pasta de palta, pero el pan es muy finito, muy blandito, el pan de miga. Entonces, si yo le pongo un relleno demasiado húmedo, eso no tiene, o sea, no se sostiene en el tiempo. Este sándwich, si vos lo vas a vender en un restaurante, a los 2 minutos es imposible comerlo. Entonces, igual mucha cantidad. Tiene mucha cantidad, por eso son decisiones que hay que tomar en el momento. Si lo hubieras hecho por ahí untadito, una capa de pan, untadito y otra capa de pan, hubiera quedado perfecto. Me gusta la combinación del ananá con el jamón crudo y el queso. Te faltó quizás apenitas sacarle por ahí la parte dura de la ananá para que cuando uno lo coma no tengas que tirar como esa fibra de la ananá. Sí, se lo saqué lo del medio, quizás igualmente, brillarla. Pero está cortado finito también. Pero bueno, yo creo que son momentos decisivos en los que justamente en el momento que más nerviosos estamos tenemos que empezar a pensar en frío para que las cosas salgan bien. Sentido común. Exacto.